Arriba. Soy Tata Cordon y un nuevo programa de Fuegos de Carnaval se pone en marcha, el número 11. Estamos en Radio Viral Comunitaria en el mes de su aniversario, seis años en el éter. Nos escuchan por radioviralcomunitaria.com y su aplicación, que se baja incluso de, siguiendo las indicaciones en la misma página. Y los sábados y domingos a las 20 horas se repite el programa. En Instagram y en YouTube se suben todos los programas de Fuego de Carnaval, siempre y cuando tengamos el resumen preparado. Mica es nuestra operadora y guía del programa Fuego de Carnaval. Y nuestro coequiper, mi nuevo coequiper del programa. El cupletero y amigo Emilio nos va a decir los teléfonos a los cuales se pueden comunicar. Radio Viral, el teléfono 4785 4843. Y tenemos un WhatsApp para recibir mensajes instantáneos. Que es el 11 39 55 77 35. Los repito, el teléfono fijo, 4785 4843. Y el de WhatsApp 11-3955-7735. Muy bien, eh, empezamos entonces eh, nuestro programa. Eh, vamos, antes de empezar, eh, vamos a dedicar este programa eh, a tres personas vinculadas al mundo de los derechos humanos, de la música y también del carnaval uruguayo. En primer lugar a, a Eve Bonafini, una gran luchadora, referente y símbolo de las Madres de Plaza de Mayo, ese gran movimiento que sacudió eh, los cimientos del movimiento de mujeres, que dio inicio al gran movimiento de mujeres que hay acá en la Argentina y que sacudió a todo el mundo, porque todo el mundo es conocida Las Madres de Plaza de Mayo eh, y Eve en particular en los peor, las peores épocas. Hemos estado participando en varios grupos de WhatsApp donde hemos conocido anécdotas, historias y dificultades de aquella época. También eh, ha fallecido en estos días Daisy Tourné, una, una amiga y... Que fue eh, quien me llevó a las primeras llamadas en Montevideo en el año 2000, y que tengo un gran recuerdo de ella por eh, su calidez, por su popularidad. Me impactó lo popular que era cuando me llevó a las llamadas, donde no solamente la gente la saludaba y la quería, sino eh, muchas comparsas paraban para saludarla. Ella era maestra, fue dirigente en esa época de, del sindicato, gremio docente, no sé cómo se llamaba exactamente, y además fue psicóloga social, fue en esos términos en que yo la conocí, después llegó a ser senadora y era una fanática de todo lo que tuviera que ver en el carnaval, tenía un abono fijo, permanente. En el Teatro de Verano. Eh, no se perdía nada y discutía todo. Sí. <laughs> con ella también fui a ver varios espectáculos muy lindos ahí en Montevideo. Uno, el último que me recuerdo, este, es con el cómico este que cantaba canciones muy divertidas. Ah. Eh, bueno, ahora no me sale el nombre, ya me voy a tira, acordar. Tirá datos. Ya... Eh, eh, bueno, lo tengo en la punta de la lengua porque lo recordaba, ahora me Apareció. agarraron los nervios del programa <laughs> y se me fueron. Este, ya, ya va a aparecer y siempre este, eh, con un nivel de, de no era, era, llegó a ser ministra del interior. De, eh, militante de, del Partido Socialista Partido, además. Exactamente. Y siempre cuando charlábamos o hablábamos de Argentina, de política, del Uruguay, no es que siempre coincidíamos, lo hacía siempre en un tono de igualdad y horizontalidad este, impresionante. Después me daba cuenta que estaba hablando yo con una senadora. <risa> <risa> Así que grandes recuerdos de, de Daisy. Y también eh, en estos últimos días Pablo Milanés nos dejó, alguien que... Eh, en la década de, del 80, junto a eh, el otro cubano, Silvio Rodríguez, Silvio Rodríguez este, fueron eh, muy importantes para todos aquellos que se refugiaban en la música, este, en plena época de dictadura, y nos pasábamos los cassettes, <risa> las, <risa> copias. Las, las copias <laughs> que iban circulando de lo nuevo que había y nos manteníamos actualizados. Así que, en, en homenaje a ellos, eh, dedicamos este programa número 11. Bueno, eh, para comenzar hoy vamos a hablar de, de las murgas, como siempre, este, vamos a pensar en el futuro, en el, lo que se viene en relación a, a los distintos concursos de, de murga que que hay y que habrá el año que viene. Y contamos con una compañía que se va a hacer, espero habitual, que es la de Emilio Castro Rojas, un ídolo. Un ídolo de la gran muñeca, lo digo en serio, siempre me gustó, me, me impactó. Recién hablábamos de, su, de tres grandes, para mí hay tres, lo recuerdo en tres grandes episodios. El cuplé de los Libertadores, que después vamos a pasar un ratito. Eh, después el de los pueblos originarios. Y a mí me impactó y me dije: Qué bien los tiempos, los silencios, cómo maneja cuando hiciste de Venezolano. Ah, claro. Con todos nosotros en este programa, un orgullo presentar a Emilio. Arranco ruborizado ya, porque claro. de tanto halago. Está bueno igual, porque me haces acordar, uno olvida eso, ¿no? En el trajil murguero, este, y de año a año, yo siempre digo que el cerebro mío está tiene un espacio de memoria para un espectáculo completo, ya no más. Entonces el 2017, claro. el 2018 borré el 2017 para poder grabar 2018, y así cuatro años. Claro. Y entonces uno se olvida o, o, o naturaliza, ¿viste? Eso, claro. haber formado parte de, de grandes espectáculos. Igual es todo un engaño, ¿eh? Es, es, son <laughs> engranajes muy grandes, claro. hay mucha gente trabajando atrás y claro. entonces uno se sube, hace dos pavadas y parece que es más grande de lo que realmente es. Claro. No, no, pero bueno, pero tiene el valor de, de cómo lo interpretaste y seguramente eh, lo pusiste también en, 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 en aquello que lo devolves. A través de tus talleres. Sí, ¿no? sí. Esos talleres de, de puesta en escena, estás devolviendo todo lo que te dieron sí. o vos decís que esos engranajes claro. existían a la hora de poner en, en funcionamiento una gran burla como una gran muñeca. Claro. Bueno, vos lo devolviste en. Sí, eh, como dice Bruno Ferrecio, del TAP, este, el taller de anécdotas. Está por venir, ¿eh? Ah, sí. Mira, sí, qué, sí. Bueno, gran invitado. Este, él decía que bueno, que los uruguayos teníamos un modo que en algún momento el taller se convirtiera en un taller de anécdotas porque <risa> <risa> pero claro, está la anécdota banal pero está la anécdota útil ¿viste? Yo, a mí me pasa de que esos cuatro años en la muñeca y además se dio justo también la invitación acá en Argentina de dar talleres que yo en principio no, era un poco más reacio y sobre todo, y Bruno particularmente Bruno, me propuso hacer varios encuentros, viste y ahí ya es otra cosa porque había que juntar un material, porque si vos tenés que hacer cuatro encuentros de tres horas, hay que juntar material, si no se cae, se cae. Y entonces ahí aparece mucho, empiezo como a notar mucho, la, la praxis allá y la teoría se, se pone acá, que fue un juego precioso dual, ¿viste? Entonces me pasaba en febrero anotando algunas anécdotas para los talleres. Por ejemplo, que hay que cambiarse de espacio, señoras y señores. <laughs> No. Aquello de que hablábamos el otro día, Napoleón, claro, ¿eh? vísteme despacio que estoy apurado, porque <laughs> yo me apuré dos veces en vestirme, en cambiarme de vestuario y me compliqué. <laughs> no me digas. Sí, una vez me atoré con agua Upa. para salir a ser un personaje hablado, <laughs> pero cuando se te entra en el esófago, ¿viste? Que te queda quebrada la garganta. Y después la otra se me enganchó cuando hacía de venezolano, si mirás el video, la primera rueda, sí. yo salgo a hacer la mecha con el, con, la, con la, el traje de la presenta abajo de la camperita, porque se trancó un cierre. La camperita venezolano. de venezolano. De venezolano. O sea, no me pudieron sacar el traje de presentación, porque se trancó un cierre. Y, y entonces tuve que salir, que además las dos veces salís con un estrés. Te tenés que claro. hacer carismático ahí. Y estás con un estrés tremendo. Porque claro, porque en el teatro, era, no, sí, no. Hay yo, una tensión que se, y, se palpa. Que el, aquello de que o pasa muy rápido o pasa muy lento. Y para mí, me acuerdo, fue, no sé, fue, fue un minuto 45 segundos de ausencia mía en el escenario porque no me podían cambiar. <laughs> Pero estaba Fabri hablando solo. Y claro, con un poco de experiencia él alargó, alargó. Pero para mí fueron cinco minutos. Yo llegué claro. incluso a gritarle a César, a tu amigo César: Salí vos, salí vos. Como que saliera a hacer una mecha que nunca hizo él de memoria, porque yo no podía, porque tenía el traje de la, de la presente. Así que me barba, estresado. ¿eh? Y bueno, me tuvieron que arrancar el traje, o sea, el estrés no se terminó ahí, o la frustración. Me tuvieron que cinchar así, romper el traje. Entonces, para la, para la otra mecha, y entonces en la retirada también canté la retirada con el traje así todo abierto. <laughs> bueno, pequeño, Bien. ¿viste? Pero yo eso yo, yo vale, hoy pero... por hoy lo integro a mis talleres. Les digo, por favor, planifiquen el cambio de ropa, eh, váyanse Bien. con tiempo, respiren, tomen agua, porque uno lo quiere dar todo y, y todo el tiempo darlo todo no se puede, ¿viste? Y sobre Bien. todo cuando trabaja la murga, que trabaje la murga porque uno, si va a trabajar solo. Viste, no sé, si vas a tener una parte hablada donde la murga respira un minuto, vos bien te mereces unos 30 segundos, por lo menos antes de, de salir. Así que bueno, taller de anécdotas. Bueno, pasamos al, al tema 1, un pequeño minutito cortado de Candombe para Figari. Aquí en tierras vecinas Me di cuenta que pintó música como la mía Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Don Figari, compañero de la vida Hay que ver con qué dulzura Bueno, estábamos escuchando candombe para Figari, Fatoruso, Rada, este, y bueno, una batería eh, que se escucha al comienzo, que es característica de las comparsas. Ahí está. Este, como para introducirnos también acá en el tema del candombe y, y la llamada. este, las llamadas. Las llamadas que es el, el símbolo, del, es el, el, el tambor, que eh, circulan eh, varios cientos por, por comparsa y van cada uno con sus pasos y sus cantos y su también eh, personajes eh, especiales. Y eso se hace en Montevideo este, al comienzo del carnaval. Y hay una, una presentación de esas llamadas que va por la, la ciudad vieja de, de Montevideo. Eh, también hay llamadas en otras eh, ciudades y en otros lugares donde también eh, hay, este, iba a decir corso, donde es un término argentino, argentino este donde también hay todo un espectáculo y presentaciones y, y festejos del carnaval está asociado la llamada al carnaval, ¿no? que es la presencia más negra, este, y tiene que ver con, con esas viejas llamadas que los negros este, utilizaban para... Eh, se comunicaban a través de los tambores, eh, y que una de las características este, es que eh, tiene que ver con... El, que fueron aceptadas por, incluso por los eh, conquistadores eh, y genocidas este, españoles, portugueses, ingleses, aceptaban que los negros tuvieran algunas fechas especiales para poder este, eh, eh, hacer sonar sus tambores y escucharse. El 6 de enero, el Día de Reyes el 12 de octubre y en carnaval, claro. eran los días que tenían este, aceptados. Bueno, de ahí surge toda una historia que hoy se produce, son las llamadas donde los negros van eh, casi, van sin cantar, ¿no es cierto Emilio? No, claro, eh, es, es percusión, digamos, percusión. es una cuerda de tambores con tres tipos de tambores diferentes, que tiene cada cual su toque, tu, su claro. sonido particular y que conversan, digamos, claro. este es un ritmo muy muy lindo, muy, muy rico. Hay varios tipos de toque también dif eh, diferenciados mm -hmm. también por, por como hablábamos la otra vez con Andrés, por en el caso de las muras por los barrios, digamos, cada barrio tiene su, su tipo de toque y bueno es netamente afro, ¿no? Digamos claro. es afro y, y desembarco acá es el mismo ritual que se hace en el samba en Brasil y también el samba en Brasil es mm -hmm. más de desfile esto que decíamos de, no tanto de un espectáculo escénico no arriba un escenario sino de corso de desfile. este malla de que la comparsa en Montevideo tiene también lugar eh, durante el concurso oficial de Carnaval para hacer espectáculos escénicos sí. las comparsas hacen dentro del concurso un espectáculo un espectáculo largo de hora es y media es muy largo es muy largo eh, sí, sí, sí sí con varias varios eh, momentos de espectáculo, algunos de los cuales están muy fijos, digamos, el, las comparsas tienen que tener, por un tema tradicional, de mantener la tradición, una canción que hable de ciertos temas, un yeah. momento del de, de cuerpo de baile, un yeah. momento de tambor solo, este, y muchas muchas cosas más, este, y bueno es un ritmo que se globalizó totalmente, claro. hoy por hoy en Nueva York tocan candombe, digamos, este yeah. Y se ha adaptado a, to a todos los géneros, se ha vuelto universal musicalmente. Y se ama. Es un ritmo al que yeah. se, se, uno se arrima y se, se enamora perdidamente. Yeah. Digamos. Tiene swing, tiene sabor, tiene baile, tiene también raíz re de resistencia. como yeah. oh, samba en Brasil. Este. Yeah. Sí, yeah. Así que bueno, y esto que decías vos del carnaval, muy, muy creo que se nota un poco más en, en Brasil, que además bueno, también ahí se comercializó mucho lo que decíamos se televisa se, el Sambodromo como como lugar así de mucha luz mucho color que esta inversión de los valores del Carnaval de bueno los esclavos vistiéndose de gala este con, con ropas que no que no que no son las frecuentes digamos con mucha ostentación incluso así que bueno cosa linda el candombe pues hay que tengo una anécdota ya que hablamos una de que... sola tenés <risa> <risa> yo te conozco varias sí muchísimas pero una la, de, 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 de las llamadas en el que en realidad fue eh, claro esa que me llevó Daisy fue la primera llamada que fui a sentarme eh, a ver bien la llamada pero había estado una anterior este que fui llegando porque había hecho todo un trabajo de investigación sobre el tema de murgas, pero era murgas Argentina y me interesó a partir de ahí la, eh, qué características tenían todo el espectáculo de carnaval este, de, en Montevideo. Y me puse a mirar, eh, y ahí nació parte del, del tema que hace, al título que hace este programa, El Fuego de Carnaval, cuando. Eh, Contemplan ah, sí. los cueros de los tambores. Un ritual. Un ritual. Lo sí, ponen sí. en redondo y ahí me acerqué. Y ahí la anécdota es que de mirar eso y de estar detrás de una comparsa que lo estaba preparando, fue que no me di cuenta y que con una compañera de psicología social nos habíamos metido ya o adentro sea, del. Se colaron. <laughs> nos colamos. Así que nos colamos. Es más. Si ahí ya lo televisaban y lo repetían después, eh, si uno ve las filmaciones del, del año 1999, van a ver este un señor, bien. todo vestido con una remera verde, porque era de ferro, este, que eh, circulaba en, a veces hasta... En, a contramano de donde cómo venían la, las murgas porque al principio porque me, así me vi después claro. porque eso lo vi claro. no digo eso soy yo que <laughs> estaba buscando dónde salía al final directamente nos metimos detrás de una comparsa y seguimos claro. este, el, el ritmo claro. además lo más divertido era de que como decía estaba en el escudo de ferro y demás eh, los este los que muchos futboleros este, uruguayos me gritaban cosas de ferro, a favor, eh, porque hubo varios uruguayos este, que jugaron en ferro, habían jugado en ferro hacía poco. Incluso eh, el arquero de ferro de hacía muy pocos años antes se llamaba Ferro. Ah, mira. Y fue arquero de Peñarol y después estuvo en Ferro, Ferrocarril Oeste. Y bueno, ahí me gritaban eh, ¡Dale! ¡Yo lo conocí a Ferro! <laughs> Así que bueno, una fue una divertida historia y anécdota de, de prim mi primer encuentro. El segundo fue ya más oficialmente llevado por. invitado por. por Daisy y otros psicólogos sociales, donde. Ya era, no te colaste. Ahí ya, ya no, no me colé fui oficialmente. <laughs> Pagué mi entradita, <laughs> este, porque hay que pagar la entrada. Claro, sí. sí, este, sí, sí. Y, y me fueron explicando las diferentes, las diferencias que había entre cada una de las comparsas, claro. eh, además la, la historia de los, di, de los distintos países originarios que dan nombre sí. a las comparsas, ¿no? De claro. Senegal, de, sí. Este, sí, sí, sí. después aparecieron otros nombres, ¿no? Claro. Pues es ¿sí que la, creo que. Hubo una ganadora también, este que también la conocí en, en ese año 99, bueno, después la vi en el año 2000 en realidad. En el año 99 viajé a Montevideo en septiembre, un poco para desenchufarme porque estaba trabajando mucho, y justo voy a caer el Día del Patrimonio Nacional. Ah, mirá. De en, Montevideo. en esa época ya se abrían todos los museos. Exactamente, y todo eso. se abrían todos los museos. Y además este, conocí un poco este, alguna idiosincrasia montevideana, como por ejemplo, o, arman un tremendo espectáculo de murgas y candombe en la vieja estación del ferrocarril. Ah, sí. Ya Entonces... No se hace más eso, pero bueno. Claro, pero bien. ese día que inauguraban... Eh, entonces estaba el ministro de Educación, eh, creo que Educación, eh, anunciando, ministro de Educación y Cultura, claro. seguramente, anunciando la, la apertura de ese evento, y parece que yo no lo veía, pero adelante había un grupo de estudiantes un poco este, díscolos, enojados con él, y... Ah. Eh, le decían de todo, insultaban y no lo dejaban hablar bien. Entonces cada rato se interrumpía. Eh, en esos años tiene que haber sido además un ministro del 29. Partido Colorado. Claro, claro. Así que deberían sí, fue, estar los de izquierda exacto. abajo, claro. los estudiantes de izquierda. <laughs> Exactamente. Que hacer la revolución. Entonces, en un momento determinado, este, este buen hombre se enoja y dice: Bueno, así que esto es lo que quieren. Entonces se acabó el festival. Se cierra todo y acá no hay ningún festival, apaguen todo el sonido, apaguen todos los, los, los parlantes, acá no hay acá no hay espectáculo. Y Y se terminó. En serio, literal? Y se cerró. Oh. Y se cerró. ¿Cuántos votos perdió ese, ese día ese claro. muchacho? Y eh, yo estaba en, en la parte más de atrás, recién había, había estado, estaba como llegando. Y este, bueno, justo ahí veo que hay una. sale un grupo que iba a participar eh, de la parte de Candombe, entonces salen con los tambores bailando y los acompañé claro. y recorrimos parte de Montevideo ah, con claro. ellos. Hermoso. Hermoso, hermoso. hermoso. Te terminó siendo más lindo que el Soy Festival mucho oficial. Más todo, de, todo lo que viví y descubrí de claro. casualidad por haber, haber caído en el día del patrimonio este, de Uruguayo, este, lo pude disfrutar este, de, otra manera, de otra manera por estas particularidades. Así que bueno, eh, para cerrar este tema, podemos decir que este, una cosa es el candombe y otra cosa son las murgas. Sí, frecuente error eh, turístico claro. de, de la gente Exacto. que visita allá, que le claro. llama comparsa de repente a la murga. Eh, y le llama murgas al candombe. Dice, ah, lo, del murga, lo de los tambores. Claro. No, sí, hay claro. percusión en la murga, pero no. Sí, así que viniste de Montevideo, debe estar muerto, ¿no? Porque ahora <laughs> saltado y bailado No, mira, el esfuerzo más grande que hice fue una vez que me subí en el micro, que le dicen bañadera, de la gran muñeca y recorrí varios no, tablados no, no. con ellos, que eso lo hago todos los años. Eso fue lo más esforzado que sí, hice. Claro. Este, después me sentaba en el, <laughs> y pasar. en el velódromo. En esa época estaba el Sporting. Qué lindo este, Y uno se sentaba ahí disfrutaba. Y a lo sumo me levantaba. Para a, No, me levantaba a comer a un, un cholipás. <laughs> el mayor esfuerzo. El mayor, la <laughs> cerveza. Así que fue que tomando cerveza lo conocí a, a César. Mira. Este, eh, de la gran muñeca. Así que bueno, esa es la, eh, una gran diferencia que hay entre... Sí, el carnaval allá es tan diverso, digamos, y hay tanto para... También eh, tenemos pendiente en algún momento con, claro. más, con un poco más de instrucción eh, hablar sobre el parodismo, sobre Exacto. el humorismo, sobre la revista, pero esto, hay muchas categorías dentro del concurso de, del carnaval. La murga es la que se lleva ma la mayor atención, claro. sin lugar a dudas, es la que claro. más convoca, la que más eh, genera ruido. Eh, pero bueno, está, to está todo lo otro y, y hay público también para todo eso. Y, pero tienen pequeñas diferencias en algún caso. El espectáculo de, de humorismo con el de parodismo se parece. Claro. Tiene una cuestión teatral, una cuestión de grupo de, de baile, eh, este, tiene una cuestión de de orquesta encima del escenario, de ¿no? este, guitarra, claro. teclados y demás, eh, y tiene momentos de humor, tiene momentos emotivos, claro. pero sin embargo, reglamentariamente hay, hay pequeñas diferencias. Claro. Este, entonces, claro, eh, me es bastante confuso, <laughs> pero bueno, para un uruguayo eh, es una especie como de, de termómetro de cuán, cuán inmerso estás en el carnaval claro. si se te escapa un corso. Qué raro, porque Corso allá se le llamaba, es decir, hay canciones claro. que hablan de Corso uruguayas, un par de Lazaroff, por ejemplo. Y. Pero está, ahí te vas dando cuenta. Ah, este es un rey <laughs> llegado. ¿De dónde eh, no, viene? No, no, este dónde este viene? Se hace hace años, ya claro. cómo sabe de, de claro. tal murga, de tal año. Claro. Este, pero sí. Este. Yo me acuerdo que en las primeras presentaciones que hacía incluso acá agarrate Catalina, eh, tenían. Eh, me un joda ah, sí, sí, un, sí, un, eh. un instructivo donde con, le explicaban <laughs> la, la diferencia no esto no se llama este, este sketch esto claro, se llama cumple, cumple. Claro. Sí, y otra cosa que hacían era como contextualizar situaciones eh, tal político eh, tal nombre se refiere a un político claro. que, que tuvo en las siguientes claro. circunstancias durante el año para, para que se entendiera Sí, yo vi un pedacito de eso Sí, sí. Yo bueno ya en esta época estoy releyendo un poco claro. las noticias de Montevideo claro. para estar un poco más, este, para poder entender mejor algunos chistes, claro. algunas bromas, sí, para sí, sí. eh, ponerme de tono porque hay, resumen, mucha es, social, hay mucha sí, crítica social, mucha crítica política, ¿no? sí, sí, sí. Imagínate ahora en estos años donde está claro. gobierna un partido, un partido claro. que no es eh, afín con la, con la ideología de, de las murgas claro. mayormente. Entonces, imaginaste, va a estar picante. Bueno, eh, ¿nos querés tocar algo? Dale, ¿cómo no? Con todo gusto. Dale. Yo ya no sé qué toqué, que no toqué acá. Importe. Quiero decir, porque. Vamos, Por a hacer yo, un, sí. vamos a hacer un compilado pro, muy pronto de. Las canciones de Emilio. Las canciones de Emilio. Vamos a hacer como una. <laughs> claro, un, una especie de video. Este, cuando tengamos las cámaras preparadas <laughs> se viene, ¿no? se viene, si están las camaritas La radio, de acá falta radio, un viral Oye, decime que contaba que faltaba un cablecito ¿no? <risa> <risa> bueno, voy a cantar un tema de eh, Gustavo Pena Príncipe un gran músico eh, ya hace muchos años fallecido sobre el cual hay un, un par de documentales muy lindos, porque además de un gran músico era eh, gran persona Neren, unemnere, nere De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando el sol. Amanecí en la carretera con pensamientos de caracol. Me acompañaba por esa tierra, mi humilde casa de cascarón. Siempre en la hoja, más no me importa, porque es mi hoja. Soy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por eso viven sufriendo. De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamientos de caracol muy despacito me voy moviendo pero se bien en qué dirección mi caracola me está esperando caracolito jugando yo no me asusto de los problemas tampoco el frío es preocupación vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente Caracolito, dejó mi vieja, ten cuidado allá en la estación, que hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Pensamiento de Caracol. Muy bueno, excelente. Acá hasta los operadores eh, <laughs> se aplomban. conmovieron. Sí, muy bueno. Qué lindo tema. Sí, es muy lindo. Pensamiento de Caracol, ya te digo, es un Gustavo Pena, príncipe. Eh, es un gran músico. Eh, yo te diría, como a la altura de Mateo. Uh -huh. Una gente también, como muy. con una vida muy, muy jugada también, ¿viste? Eh, medio bohemios, tirados, pero de gran creatividad. Y, y en el caso de Príncipe, con una cantidad de temas tan lindos, este bien podría ser un tema infantil, ¿viste? Como tiene claro. esta cosa de, de cuentito. Este, es, 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 es Esa serie de músicos que te reconcilian un poco con la vida, o sea, para algunos días eh, es recomendable. Así que a googlear Gustavo Pena Príncipe. Gustavo Esto fue Pena. Pensamiento de Caracol. Ya vamos a hacer una columna el año que viene. Vamos a hacer una columna, una, una de los, los uruguayos. Eh, ahí ahí está. Está. La columna uruguaya. La columna uruguaya. <laughs> de todas las semanas. Claro, donde <laughs> más allá de las presentaciones murgueras podamos pasar... Sí, este, sí, hay de todo para hablar. Claro. Incluso, bueno, hay cuantos eh, murgueros digamos, disfrazados de murgueros en realidad son músicos. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, que, eh, lo que se denomina murga canción. <laughs> <Claro, risa> es claro. todo un género. Sí, claro. sí, sí. Tenemos varios carnavaleros que, que son compositores. Y, claro. y Incluso músicas. el mismo Pitufo, Lombardo sí. y Pinocho que hicieron eh, murga, madre. murga madre, por ejemplo, sí. es un espectáculo. Otra, una obra de teatro maravillosa también, sobre la cual podríamos hacer una columna. Claro. Eh, sí, sí. Con la virtud de que tengo un pedacito de entrevista con el director eh, de esa obra de teatro, Fernando Toja, que le pregunté. Ah, Yo le fui toge, a hacer una entrevista claro. sobre Murga, pero ya de paso eh, le claro. introduje el tema. Me digo, che, Murga madre. Y, y cuenta algunos detalles de sí. la preparación de esa obra de teatro, que también está en YouTube y de acceso libre. Y son un par de horitas ah, qué muy, bueno. muy, muy um, agradables. Y llenas de pequeños guiños para, para con el género, ¿no? O sea, claro. si, se lee, si se logra leer entre líneas, se aprende mucho de, de, claro. de Murga en esa obra de teatro. Capaz que le sirve a algún argentino que quiera ir a Montevideo y no quiera aparecer como el forastero. <laughs> <laughs> con palabras que, claro. que no corresponden. <risa> <Claro>. <risa> y Murga madre. Eh, yo la vi. Eh... En la de Hace 15 años, más o menos. Y sí, fue... Yo te diría que puede ser más, porque es bueno, una obra no. que creo que es del 2002, 2003. Claro, exacto. Sí, sí. Yo la vi, pues es que... Yo en esa época vivía por San Miguel y la vi en Paso del Rey, creo. Ah, mira En un lugar muy chiquito, este... Muy, muy impactante porque era un lugar muy chiquito y entonces yo eh, también la vi en un lugar muy chiquito en un lugar muy lindo que se llamaba Espacio Guambia asociado también a una revista claro, humorística claro. allá eh, y era un lugar muy chiquito y en primera fila lo vi me acuerdo que también fue, fue es muy lindo ver una claro, obra de teatro claro. tan de cerca este, obra de teatro y musical porque porque cantan mucho hay, muchas can hay un disco entero hecho para, para musicalizar ese, esa obra de teatro y después lo vi en el Teatro Solís, que es lo que está en YouTube, que es, bueno, en un gran teatro, el mayor de, de Montevideo. Y, y ahí es buenísimo porque hay banda en vivo, porque si no, ellos trabajaban con pistas, ¿no? Hay banda en vivo y coro, o sea que están los dos ellos actuando, rompiendo la y de golpe se prenden una luz y tenés 30 personas atrás, en vivo y en directo, cantando la, las canciones. Una gran obra de teatro. Eh, que bueno, que giró allá, giró en Europa, eso se volvió a hacer hace poco. No. O sea, cuando pasa de ser, era como un experimento murguero teatral y pasó a ser una de las obras más importantes de los últimos <laughs> 20 años. Claro, eh, en ese sentido Pitufo es bastante infalible. Sí. <laughs> es como que todo lo que toca lo convierte en oro. Es impresionante, es impresionante, es impresionante. no sé, impresionante. no se aburre. No, claro. no, quiere como fallar una vez o eso, no quiere fracasar ese, o que, o que claro, o ese bueno, muchacho. Pensando en los demás que <laughs> estaba, también, eh, claro, Pero pensando eh. en él, para descansar un poco de tanto de tanta maravilla. Claro. Bueno, y ahora está ahí en la gran Formidable. muñeca. Qué bueno. Sí, vamos, vamos a verle. En, ver. en la expectativa de, sí, sí. Eh, de qué va a pasar este año. Este... Así que bueno. Eh, sabes que acá veo Daño. en la en la programación. Eh, sí. que, que hay como alternativa musical de, de reserva, sí. canciones de. Eh, una canción de, de Murga La Que Se Viene. Y me, me es eh, absolutamente propicio eh, pasar un chivito: Dale. que es que eh, Murga La Que Se Viene está preparando su espectáculo, un espectáculo nuevo, que se, 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 eh, se llama Salimos Mej Peores, una especie de duda entre mejores y peores. Eh, y va a ser un ensayo abierto. Hoy es el oh. último ensayo al que voy a ir de visita. Eh, y el domingo 27 del 11, o sea, el próximo domingo, el próximo domingo. a las 20.30, abren las puertas de su ensayo para compartir con amigos algo de lo que será el próximo espectáculo. Y también para despedir el año celebrando este bar de música en vivo, brindis, picoteo de la barra de El Jara. Es El Jara, Víctor Jara. Eh, que te puedo decir la dirección exacta sí querés, sí porque ¿no? sí voy a ir sí voy a estar en pero vos sos de estar en esos en estos sí distancias. sí yo me prendo es eh, bueno eh, en 24 de noviembre es confuso porque la fecha de, <laughs> de, del evento y la, la calle son fechas el mismo mes el mismo, <laughs> <y> mes, <laughs> es acuerdo, el mismo mes. mes pero esto es el 27 en la calle 24 claro. de noviembre 2273 73 eh, es el parque patricio es, un centro cultural, Víctor, Víctor claro. Jara, a las 20:30 eh, es un adelanto de lo que vienen ensayando, creo que son claro. 20 minutitos de, de un espectáculo, es una de las murgas que junto con la cuerda es floja y le puse Luca hablábamos el otro día que claro, son de las más, claro. de las que tienen una historia más, que están funcionando ahora, digamos claro. eh, más largo y sí es un grupo muy humano y creativo muy lindo, a mí me tocó estar un poquito más cerca este año, de, siempre he trabajado, o sea me han invitado a trabajar varios varios años, la apuesta y eso. Pero bueno, este año estuve un poquito más cerca, así que, bueno, muy agradecido también de eso. Ah, bueno, vamos. Eh, yo tengo eh, que llamarlos también para sí, ver si tengo, eh, estaría pueden bueno. venir. Sí, sí, sí. Estaría bueno. Este, yo eh, tengo los números, ¿eh? Ya sí, hacemos sí. el contacto terminal. Ah, llamo ahora en vivo y en directo a Juan <laughs> o a Romy. Claro. A Romy, ese, ese. Eh, el Romy, el gran es directora digo, escénica. Claro. También, sí, arregladora, eh. y arregladora. Porque hay un platillero este que amigo de, de mi hijo con lo cual es, vimos muchísimas burgas acá claro. este en Buenos Aires cuando eran muy niños claro. <laughs> ambos este uno que con el tiempo se fue quedando pelado pero ahora me dijo que no estaba más en la Burgos. y sí puede ser ya sé quién es creo eh, no me acuerdo el nombre pero ya sé quién es sí. Sí. Diego Godín. Ah, ahí está Diego. Sí, 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 lo, lo conozco. Lo conozco a la vuelta. Que bueno. No, ahora está muy padre, digamos. Claro, creo que, eso creo que es, que es está en una situación de paternar eh, muy, muy exigente. Claro. <laughs> Como para hacer Murga en paralelo. Claro. Bueno. Eh, Otro chivo tengo también. Dale, pasó, pasó, eh, pasó. Que es que con Ajatrío. Eh, ¿Te acordás, Jastrigo, ah, que Hattie. te mencioné la otra vez? Bueno, tuvimos... Y algo, vi algo de, en Instagram del de, de, fin eh, de semana. El, el fin de semana estuvimos en la Galpona, en una versión más reducida, pero eh, vamos a estar en el Teatro Popular el día 8, jueves 8 eh, de diciembre. Eh, va a ser el último toque del año. Y bueno, de nuevo repetimos formato eh, Teatro Popular que implica que tenemos escenografía, proyecciones. Y voy a estar yo. Cantando unas canciones eh, luego el trío y mmm, con un, que es un plantelazo y bueno haciendo algunas apariciones carismáticas ahí bueno se nos fue volando no impresionante ya son menos 10 sí eh, no podemos quedar igual hasta las ocho eh, nueve no claro sí Mica no tiene acá la... <laughs> Si, si Mica da, le, le, le damos un poco de cuerda. Es la, claro, la que tiene la llave. Es la que tiene llaves Vamos a pasar eh, eh, unos minutitos de, del, del cupé de los libertadores. El de el de que hay un, un tal Pedro Libertador brasileño. Y enfrentar a las potencias mundiales. Debemos buscar a conversa para no ser eliminado da la región y percibir que somos más fracos para liberar a para mí lo que tenemos que hacer es hablar con Artigas me parece no, no Porque... podemos. Y enfrentar a las potencias mundiales. Debemos buscar a conversa para no ser eliminados de razón región y percibir que somos más fracos. Yo no, 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 no. Yo te pido mil disculpas, pero la verdad. No sé, capaz que alguien, nadie, ¿no? nadie 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 pero nadie nada, nada viste no este bueno así que estamos en esas viste este vamos arriba con eso dale mucha fuerza este, no tengo mucho más para no. felicitaciones dale o que no sea nada en realidad no sé por qué no es la verdad no ya estamos, está ya estamos, vamos allá, vamos. Atrás. Atrás, atrás, ahí está. Cualquier cosa, si él se larga, ahí vos me lo manoteás. Ahí. Ah, ahí está, muy bien. Decía, para liberar a Yaguarón, lo que tenemos que hacer es hablar con Artigas, porque Artigas... ¡No, putará, es... Pedro! ¡Pero te estoy pidiendo, por favor! ¡Pero vos no te das cuenta! ¿Vos no te das cuenta siquiera que a aquel no lo conocemos y le prestamos atención? Y a vos que te conocemos no te prestamos atención porque nadie te entiende nunca, nada, Pedro. ¿Qué te costaba, Pedro? ¿Qué te costaba liberar un país que habla el mismo idioma que hablamos los demás, Pedro? Venís acá así, suelto de cuerpo, y nos hablás a todos en, 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 en catalán como si que, ¿eh? Como que el catalán no le hace daño a nadie, ¿eh? ¿Vos sabés el daño que hace el catalán? ¿Vos sabés la, las hemorroides que se agarró mi padre por culpa de los catalanes? ¿Lo sabés eso? ¿No lo sabés? Entonces no te metas con mi familia, Pedro. Porque acá todos hablamos español, señor. El colombiano habla español. El argentino habla español. El paraguayo habla español. ¡Reojo, añategua! ¡Añategua a tu madre, paraguayo! ¡Ayategua tu madre! Bueno, genial, genial. Es espectacular el... Ese... El y acá estamos pasando la presentación de Pedro Emilio. <laughs> Mucha gente que no Xilena. me conocía crey creyó ese año que me llamaba Pedro, literal. <laughs> claro, porque él eh, a muchos le lo llamaba por el nombre real. Por el nombre eh, real, o poner claro. en otros años, el aunque hacíamos de venezolano, me llamaba por mi claro. nombre. Pero en ese caso yo tenía el nombre del Libertador de Brasil claro, una de las figuras Pedro, de la de claro. y era Pedro Pedro no me acuerdo ahora claro. cómo, cómo era el nombre compuesto este, porque bueno hubo un pequeño estudio de, de la gente que escribía sobre los diferentes <laughs> claro. referentes de cada país y claro me quedó claro. Pedro entonces salvo creo ya en la liguilla donde en los momentos donde salía hay como esa, ese hábito de gritarle al que salía a ser un solo o algo y entonces escuchaba algún, ¡Emilio! ¡Bien, Emilio! Recién ahí me empezó a pelotar. Mucha gente me llamó Pedro ese año. Yeah. Un año muy lindo, ya habíamos hablado varias veces de eso, sí, pero sí. bueno, yo con un poco de inconsciencia novata eh, viví esa, esa, ese momento así de, de, de escenario, como bueno, como una cosa natural. Este, y bueno, ahora lo veo en perspectiva y sobre todo esto, porque la gente te lo menciona unos, unos años después. Así que pasamos lindo. Yo me sentí muy identificado este, cuando el, el Fabricio, que hace un poco el, el de Hidalgo, el, el mexicano, que es el personaje que va llevando toda la historia la adelante, historia, sí. este, el, en relación a, al que quería liberar las Guyanas, después le. Dice, sí, bueno, interpreta como, como puede, jaguarón. Claro, sí, <laughs> Convierte sí, sí, la Guyana <laughs> <laughs> en jaguarón y como el lugar que corresponde, que es Uruguay, desconociendo claro. todo lo demás. Claro. Bueno, yo me siento identificado como buen sordo que soy, que a veces <laughs> interpreto y me llegan determinadas cosas y le doy el nombre que yo... El que vos eh, crees haber escuchado. Me llega a mí. <laughs> Así que del jaguarón me reí mucho más que al resto, porque se me estaba riendo de mí mismo. Así que muy lindo, muy lindo ese ese y tu presentación ahí, ¿no? La verdad este, que estuvo lindo. Sí. Estuvo muy. Esto muy que yo también conté que se escuchaba un poco en el audio, que es también que, que a vos se te ría la gente cuando justo vos estás haciendo silencio claro. y, y están puesto un poco el foco en vos. Yo siempre digo, en realidad que trabajaba humorísticamente ahí era Fabri. Ay, claro. Más allá del trabajo mío en cómo claro. decir lo que yo decía. pero sí, esa sí. Porque vos a veces la gente se ríe arriba de lo que estás haciendo. Digamos, claro. Pero yo en ese caso lo hacía, daba un paso hacia atrás. Claro. Y me quedaba mirando al público, haciendo caras. Pero digo, claro. como que podía mirar al público y vivir yo también como la situación humorística. viste También eso es un enorme privilegio. Y tiene una puesta en escena eh, sí. ese cuplé que es impresionante. Sí, ¿no? Ya por lo menos, ya por lo pronto administrar esos caballos implicaba un laburazo, viste. Claro. Pero y sí, los sí. movimientos, porque, por ejemplo, cuando queda César este, separado. separado del resto, sí, 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 y sí. estaba a todo un lado, claro, ¿no? Que era sí. diciendo, bueno, estamos lo de este lado, que somos los libertados de vos, quién no, soy. <laughs> sí, estaba la situación también de ir a caballo. Claro y que apareciera una especie de semáforo que, que nos deteníamos que también era un chiste visual que que además es raro pero como que lo, lo eh, eh, cre, creo que ya lo dije porque yo digo muchas veces lo mismo pero el silencio en el humor claro. viste es como que a, a, nos da vértigo a los que estamos arriba del escenario que tenemos como la ansiedad de llenar el espacio el vacío el bache pero el silencio es maravilloso porque la gente empieza a enganchar en esa situación así que queda estacionada y se mata de la risa, ¿viste? Este, claro. Y había varios momentos así, que rueda a rueda de Teatro de Verano también crecían, ¿viste? Pero la gente ya los conoce, pero los disfruta igual y, y, y se da como una rosca así de, de risa, ¿no? La verdad que ese es un gran cumpleaños. Tuve la suerte de participar además por primera vez en ese conjunto, ¿viste? Que claro. fue todo divino, fue una fiesta uh -huh. preciosa. Debe haber sido, será... Para siempre uno de mis mejores carnavales. Bueno, eh, ¿tenés algún otro tema sí, para tengo. deleitarnos? Sí, y es medio larguito porque es una retirada. Dale, es el momento. Eh, es la retirada de una murga jovencita que, que hicimos allá en Montevideo, eh, que se llamaba No Agites la Ruda, que salía de mi barrio natal, Mesa 1, Cooperativa de Viviendas. Eh, y bueno, la escribimos allá. Es un homenaje a varias varia gente querida de, del barrio. Retazos de postales que hoy me toca mi cantar. Vidas partidas sin voz. Llegó, un día apareció, volviendo de sus viajes de distancia, atragantado. Contó. Que un trecho recorrió y vino a descansar tanto kilómetro trillado. Equipaje repleto, tanto que mostrar las rejas de otro mundo que te pone. Y al final el ego lastimado no se aguantó y regresó guardó, se encanutó una ilusión, tragó la llave y volvió a su rincón que nadie descubrirá. Salió, algún amigo lo invitó. Quitó de euforia y otra vez se enroscó La aventura lo tragó Fue por una tiza y de la escuela se acordó Tanta burla, tanta risa, hiriente que escuchó Se asomó al campito, una pitada se achacó En un bosque de hojas que oficiaban de colchón Busca entre pinceles los colores que perdió Sube los peldaños la renguera y el dolor. Vive despilfarra, de nunca sabe qué gastó. Le duele la fiesta y ya no sabe qué pasó. Noche terrible, visible, rotura y almacén. No, si asoma a la gente y otra vez. Hambre y consuelo, el anzuelo. Flota quieto, nada y nada. La paciencia y a esperar. Viento en contra, sin pescar. Un amor imposible. Hace tensas con la tanza y se da cuenta que algo extraña, da un beso por amor. Y un día, al ver que ni él se entendía, volvió a jugar. Lo ahogan las notas, dibuja un boceto, se trepa un mural. De música infinita para cantar. Recorta su lejos las chispa reflejos, tambores y voz, y lunas y estrellas. Se vuela con ellas. Te mira torcido y habla los gritos, la feria al pregón. Ceguera, tambor al hombro, una estación. Brisa desdentada, ruido y carcajada, aliento de alcohol, la mirada con el viento se le empapó. Y fija como un tatuaje, todo un plumaje para volar, la imaginación abierta. Es libre en su cabeza, ya no hay tormenta menos dolor. Una luz se le despierta, fue arrimando a su Un cargamento de leña, su trinchera, un cartón, hoy sonar madera. Peor que no aprender a escapar. Se va, se va la roda un año más. Se va, se va planeando regresar. Se va, se va soñando que ha cumplido otro año colorido aleja soledad. Distintos intereses, cuestión de voluntad, soñando muchas veces, vengo de libertad. Y deja el saludar en la mesa la espera, al menos es la idea, volver un año más. Qué grande, Emilio. Muy bueno. No agité la ruda en el corazón. <laughs> Excelente. Bueno. Che, se hizo corto, que Lo tiró. Sí, 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 es así. Este, ¿Cuántos programas quedan, Tata? Y nos quedan... Yo en realidad no te tendría que haber preguntado porque se está negociando, pero bueno, yo para claro. generar expectativa en el público. Claro, y quedarán eh, dos... Dos o tres programas de diciembre y ahí hacemos un descanso. para Mica, Mica precisa descansar. Claro, Mica tiene que descansar, tenemos que negociar con ella para ver si podemos. Mirá las tener... ojeras que tiene pobre de estar operando hace seis meses de corrido. Claro, que ella no se va. La necesitamos para para pasar en, en febrero. este Por ahí cambiamos de día en febrero. Ah, sí. Sí, sí, así estamos más, más tranquilos y podemos pasar un ratito más. Ah claro, no estar tan apurado con los que comienzan y con sí, los termina. que siguen, claro, entonces este podemos pasar un rato más y podemos eh, transmitir incluso algunas cosas en vivo o eh, ir siguiendo el, el desarrollo del del carnaval argentino y uruguayo principalmente muy bien eh, así que seguramente en febrero estaremos a mediados de febrero ahí después de una, alguna excursión que haremos por Montevideo, este, para contar y, y traer y compartir ese, ese gran momento del carnaval. Eh, vamos a hacer, ¿Cómo que se llama cuando hay un periodista de otro país que, que está en otro país eh, <laughs> haciendo una cobertura? Tiene un nombre pero bueno, está, ya me voy a acordar. Mm. Bueno, pero yo me con, a mí me consideran muchos argentinos, me consideran uruguayo. Hasta ah. mi hermano dice que este ahí pasó algo raro claro. que en la familia que nadie, nadie dice. Hay un gen, <laughs> hay un gen ahí que. que no, no se perfila como clásico de la familia. Corresponsal es la palabra es <laughs> del periodista. Claro. Que vas a ser corresponsal a ser del Carnaval Montevidiano aquí en la radio por Radio Viral. Viral, que tiene dos teléfonos, el 4785-4843 <laughs> y el 1139-557735. Gracias, Emilio. Eh, bueno, eh, nos vamos a ir despidiendo y. Eh, aprovechamos ya que lo nombramos a Bruno Ferrecho, que próximamente lo vamos a invitar, porque el 16 y 17 uh, sí, hacen un tapón. gran festival de, de murgas que están vinculadas al TAP o sí. originales del TAP. Sí, es un cierre de año. Un cierre de año. Y, ¿no? se armó un tablado precioso. Un poco que, parecido al Escuni. Claro. Este, que es un gran, una gran jornada de murgas. Un tablado. Así que vamos a ver si lo invitamos a Bruno para que nos cuente los detalles de, de este gran evento. Y bueno, es una persona que hace murga estilo uruguayo, hace bastante acá, claro. así que vas a tener para conversar bastante. Sí, tenemos mucho para conversar con él porque eh, cuando estábamos en No me traiga más problemas, Este fue justo el año previo a la pandemia cuando él ya estaba por ir a. Este, ah, ya, ya. con la mojigata con la mojigata sí, porque estuvo claro. él allí dirigiendo ahí. Sí, no sí, sé no sí. sé cómo fue así que nos quedamos con la sí. este con la necesidad no, de saber no, qué pasó qué pasó con, con, con sí, estuvo con, por allá? con, sí, con por su eso. situación de la mojigata porque después se suspendió el se el suspendió carnaval. el carnaval claro. algunos de la mojigata en algún momento se agarraron el covid o sea que fue <laughs> caótico pero salió claro, salió salió claro. un espectáculo eh, la, largo o sea hay claro. material para ver allí Claro. anda por YouTube creo también ah bueno buenísimo bueno nos vamos despidiendo este y vamos hablando este programa y anunciamos que en el, los próximos programas vamos tenemos una gran cantidad este, de presentaciones de artistas burgueros este, vinculados al carnaval así que eh, vamos a estar compartiendo ese gran momento con todos ustedes, así que salud Carnaval. Llega la murga que trae sus vientos de libertad y dice versos que cantan lo que otros quieren callar. Llega de un barrio tan viejo como vieja es la ciudad, transformando en ceremonia lo que ve en la oscuridad escribiendo con memoria lo que escucha la barriada, en sus calles que nos cuentan revoluciones ganadas. ¿Será? ¿Será que esta murga grita, la voz del pueblo que clama, que ya se hartó del silencio y alegrías postergadas? ¿Será? ¿Será que es tiempo de gloria? Llegó a nuestra primavera, el carnaval nos recibe con sus alas, compañeras. Con